Varias veces me han pedido que realice más tutoriales sobre Darktable, ya que en español hay muy pocos videos sobre este software. El día de hoy te comparto la primera parte de una serie que estaré realizando sobre este fantástico revelador de archivos RAW. Bien, pues aquí nos encontramos ya en la interfaz de Darktable, donde podemos ver que nos encontramos en el apartado de la mesa de luz, y en esta parte de aquí podemos ir cambiando a los otros apartados que veremos en próximos videos. Ahorita no puedo pasar al de cuarto oscuro, ya que no tengo ninguna imagen abierta. Para esto, vamos a ir viendo antes cada uno de los paneles que tenemos aquí en la mesa de luz y lo que podemos hacer. Vamos a comenzar por importar algunas imágenes. Entonces nos venimos aquí al panel de importar y vemos que nos da la opción de importar una imagen o más, seleccionándolas de una carpeta de imágenes, o buscar dispositivos conectados a nuestra computadora. En este caso, voy a importar algunas imágenes. Vemos aquí la ventana de importación, donde nos permite seleccionar una o varias imágenes y nos da también aquí opciones de importación, donde podemos aplicar algunos metadatos al momento de importarlo. Ahorita no lo vamos a hacer y únicamente vamos a importar una foto por el momento, que sería esta, la primera. Al importar una foto, automáticamente nos cambia al apartado del cuarto oscuro. Luego vamos a regresarnos a la mesa de luz para ver las demás opciones que disponemos. Vamos a importar ahora la carpeta para que nos sale todas las fotos que tenemos ahí. Y aquí me aparecen ya, son 8 fotos en total las que tengo preseleccionadas para este tutorial. Bien, pues ahora vamos a ver aquí en el siguiente panel, que es el de recolectar imágenes, donde nos permite filtrar o crear colecciones según los metadatos de las mismas imágenes. Por ejemplo, me permite importar por lo que sería el rollo o carrete, ¿sí? que sería lo que importe durante la sesión y que normalmente tiene como base la carpeta del archivo. Puedo importar también por carpetas, por cámaras, en caso de haber tomado las fotos con distintas cámaras, por etiquetas, según las etiquetas que tengan ya los metadatos. Puedo seleccionar de aquí de un grupo. En este caso, todas tienen las mismas etiquetas por fecha, que en este caso también tienen las mismas fechas todas, por la hora en que se hicieron las fotos, por historial, marcas de color, etcétera. Hay varias aquí
podemos hacerlo también por lentes, que en este caso estas fotos las tomé con dos lentes distintos. Este lente no me lo detecta aquí, pero es el 35 milímetros f2 de John Nuo. Si lo pongo aquí en longitud focal, sí me detecta la longitud, pero el lente no está registrado. Este, que me marca como un cero, es un lente análogo, que es el Calimar 135 milímetros 2.8, y me lo marca con el cero, con una longitud focal de cero, precisamente porque no es un lente electrónico. Pero de esta forma puedo también separar las imágenes que fueron tomadas tanto con un lente como con el otro. Por ISO también lo puedo hacer, las que fueron hechas con ISO 100 y las que fueron hechas con ISO 200. Por apertura, puedo definir las que hice con una apertura de 2.8, con una apertura de f4 o con este, que serían las del lente análogo, que no me escriben los metadatos el diafragma que utilicé. Bien, pues ahorita vamos a dejarlas todas. El siguiente panel, que es de las colecciones recientes, me marca precisamente las colecciones recientes que apliqué acá en el panel de recolectar imágenes. Esto es para cambiar rápido de una a otra y no tener que volver aquí a volver a aplicar los filtros. Aquí ya los tengo. Y aquí me da marca la información de la imagen, lo que serían los metadatos de cada una de estas imágenes. Como ven aquí, al ir pasando el cursor sobre una y otra, me va dando la distinta información de cada imagen. Aquí arriba vemos otro tipo de filtros y de orden. Por ejemplo, aquí en vista, que ahorita están seleccionadas todas, me puede filtrar únicamente para mostrar las que no tienen estrellas, que en este caso todas tienen una estrella. Sí, al momento de importar se le aplican. Vamos viéndolas aquí para ver cuántas estrellas tienen. Activamos esta vista y aquí, por ejemplo, se las puedo quitar a estas dos. Y ahora sí, si me vengo aquí y le digo que me muestre únicamente las que no tienen estrellas, ya me las muestra aquí. Si le digo que me muestren las que tienen una estrella, puedo cambiar aquí, que únicamente me muestre las que tienen una estrella, o que me muestre también las que tienen más de una estrella. O las que no tengan una estrella, ¿sí? O las que sean menores a una estrella. Y de esta forma también puedo filtrarlas. Vamos a dejarlas en todas y volvemos a ponerle su estrella a cada una. Esta crucecita que tiene aquí es para rechazar imágenes. También al momento de estar editando, pues podemos seleccionar las imágenes que queramos. Por ejemplo, si vemos que dos son muy similares, podemos elegir una u otra. O si vemos alguna que no nos interese tener aquí o que no nos guste, también podemos rechazarla. Y podemos darle aquí mostrar todas menos las rechazadas, y no nos muestra las rechazadas, o que únicamente nos muestre
fotografiamos que hemos rechazado. Entonces este filtro es muy útil al momento de estar seleccionando una imagen u otra. También tenemos la opción de ordenar las fotografías, puede ser por nombre, que es como están ordenadas, también por tiempo están ordenadas así. Podemos ordenarlas por valoración, es decir, por las estrellas que les hayamos asignado, y donde nos muestra las primero las que tienen más estrellas, y aquí le pongo por ejemplo 3 estrellas a esta, me la muestra en primer lugar, ¿sí? O puedo invertir el orden aquí con estas flechitas. Para que me la muestre al final las que tengan más estrellas. También por marcas de color, por grupos o por la ruta de donde se encuentra guardado el archivo. Vamos a dejarla por tiempo, por el orden en que fueran tomadas, que es el que viene por defecto. Y vamos a irnos al panel, a los paneles de la derecha. Para verlas un poco más de cerca, podemos cambiar aquí la vista, la tengo configurada para que nos muestre 4 imágenes por línea, pero pueden ser 3, pueden ser 2 o puede ser una sola, o incluso pueden ser más cuando tenemos muchas imágenes. Pues podemos seleccionar aquí hasta que nos muestre 21 imágenes por línea. Y me gusta verlas un poco más de cerca, entonces vamos dejándolo aquí. Estos paneles los podemos minimizar. Si yo le doy clic aquí a esta flechita, me lo oculta y me muestra las imágenes un poquito más grandes, sin cambiar la cantidad que yo le he dicho acá que me muestre por línea. Aquí abajo tenemos la posibilidad de agregar la clasificación por estrellas y las etiquetas de color a cada imagen o a varias según las tengamos seleccionadas. Por ejemplo, puedo seleccionar estas 3 imágenes y aplicarles una clasificación de 2 estrellas y por ejemplo una etiqueta de color rojo a las 3. Que también no solamente puedo aplicar una sola etiqueta de color, puedo aplicar varias a una misma foto, por ejemplo en este caso que estoy aplicando amarillo, verde y azul, y eso también nos sirve para ordenar y para filtrar nuestras fotografías, ¿sí? De forma que las podamos distinguir más fácilmente de otras. Voy a quitarle ahorita las etiquetas de color y voy a dejarlas todas con una clasificación de 1 estrella por el momento. Ahora sí, vamos a ver los paneles de aquí a la derecha. El primero que tenemos es el de seleccionar las imágenes, que podemos seleccionar todas o deseleccionarlas aquí, o por ejemplo si tenemos seleccionadas estas 4 y queremos seleccionar el resto, podemos invertir la selección. Muy fácil, solo con dar clic aquí. Ahora también puedo seleccionar las que no estén editadas, que en este caso van a ser todas, ¿sí? Porque no les hemos hecho nada. Entonces ya cuando alguna tenga algún ajuste que le hayamos hecho, no la va a seleccionar si presiono este botón. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con las imágenes
¿qué seleccionamos aquí? Podemos venirnos al siguiente panel y podemos eliminarlas de aquí de la colección, de este, para que no se vean en Darktable, o puedo borrarlas del disco duro, o también moverlas, por ejemplo, otra carpeta. Cuando las quiero cambiar de ubicación, elijo aquí en qué carpeta las quiero pasar y las puedo mover para allá, o puedo copiarlas también a otra carpeta para hacer como una copia de seguridad o un backup. Selecciono también otra carpeta donde quiera hacer una copia de estas fotografías. Cuando tenemos, por ejemplo, en varias fotos que hicimos un horquillado o bracketing, por ejemplo, de un paisaje, y lo hemos hecho con distintas exposiciones, podemos aprovechar para crear un HDR de forma automática, donde nos apila los distintos archivos que hayamos hecho en un solo archivo DNG. Con esto, pues, aumentamos el rango dinámico de la imagen y podemos aprovechar más las opciones que nos da el archivo RAW. También podemos duplicar la imagen, por ejemplo, esta última foto. Si yo la duplico aquí, me genera una copia del archivo XML de este RAW. Es decir, no me copia el archivo RAW. El archivo RAW se mantiene intacto, un solo archivo. Lo que me copia es el archivo de datos que va anexo a este RAW. De esta forma yo puedo aplicar ajustes a esta imagen de aquí sin modificar los que tenga aplicados en esta otra. Puedo rotar las imágenes con estos dos botones, 90 grados a la izquierda o a la derecha, según sea el caso. Como vemos aquí, podemos restablecer la rotación original. Por ejemplo, si la tengo aquí, la regreso. La copia local hace una copia virtual para que nosotros nos podamos llevar las fotografías a otro dispositivo, incluso a otra computadora, por medio, por ejemplo, de una memoria USB, y poder trabajar en ella con la otra computadora. Y al volver a traer el archivo, podemos sincronizarlo con los mismos archivos que ya tenemos aquí. Esto es útil, por ejemplo, cuando salimos fuera y queremos estar trabajando con un archivo, pues podemos hacerlo de esta manera. Y al regresar al estudio o a la computadora principal que tenemos, sincronizamos, y todos los ajustes que hayamos aplicado al archivo que nos llevamos se va a aplicar al archivo que tenemos guardado aquí en el disco duro. Poco lo uso porque, pues, prácticamente nada más trabajo, pues, en esta computadora, pero pues puede ser una opción bastante útil para alguien que sí salga mucho y trabaje mucho fuera, en una laptop, por ejemplo. También nos permite agrupar imágenes. Por ejemplo, si yo hago más copias de esta misma imagen, la duplico, puedo agruparlas en una sola.
y presionando este botoncito de aquí nos muestra los grupos. Entonces aquí cuando tiene una G, la imagen quiere decir que hay otras imágenes que están agrupadas aquí mismo. Para desagruparlas, presiono aquí y se van desagrupando. Si quiero desagrupar solo una, la que seleccione se desagrupa. O si quiero desagruparlas todas, selecciono todas y de esta forma las desagrupo también. Bueno, en este momento voy a eliminar estas dos. Me voy a quedar únicamente con esta. Entonces estas dos las quitamos de aquí. Podemos ver antes cómo las nombra aquí en la información de los archivos, que nos crea versiones de este archivo que duplicamos. Como podemos ver, este sería la versión 0, este es la 1, la 2, la 3. Entonces vamos a eliminar ahorita estas dos de aquí, las borramos del disco duro. Para que no nos estén ocupando más espacio. Algo más que nos permite hacer tiene que ver con el historial de acciones. Es decir, aquí, si nosotros ya hemos aplicado algún ajuste a una de estas imágenes, podemos seleccionarlas y copiar lo que le hayamos hecho para poderlo aplicar a otras imágenes que sean similares. En este momento no le he aplicado ningún ajuste, pero podemos irnos, por ejemplo, ahorita aquí al cuarto oscuro y aplico, por ejemplo, un balance de blancos. Para hacer la foto un poquito más cálida, regreso a mesa de luz y este ajuste de balance de blancos lo puedo copiar. Me aparece aquí el balance de blancos y se lo puedo pegar a alguna de las otras fotos, por ejemplo a esta. Lo selecciono y ya tenemos el mismo balance de blancos en estas dos imágenes. Puedo copiar solo algunos, copiar todo. Por ejemplo, vamos a irnos a darle otro pequeño ajuste a este. Ahora de exposición, vamos a aumentar un poquito los niveles de negro y bajar un pelín la exposición. Entonces, si le doy aquí copiar, puedo decidir cuál de los dos quiero aplicar. Por ejemplo, vamos a aplicar en este caso únicamente el ajuste de exposición a la primer foto, que es esta. Entonces aquí le doy pegar y únicamente el ajuste de exposición es el que me modificó. Y por ejemplo, puedo venirme a esta y en este caso aplicarle únicamente el balance de blancos. Entonces selecciono únicamente el balance de blancos y lo aplicamos aquí sin modificar la exposición. Si en este caso, por ejemplo, quiero aplicar los dos ajustes, tanto de la exposición que modifiqué como del balance de blancos, puedo venirme aquí y darle en pegar todo y me aplica los dos ajustes. Cuando le doy aquí en descartar, me regresa la imagen
a su estado original. Vamos a regresarlas. Seleccionamos todo y descartamos. Aquí podemos decidir nosotros si queremos sobreescribir o anexar la información. Es decir, si le doy a anexar, me va a ir sumando lo que le haya hecho, los ajustes que haya aplicado de una imagen al pegarlo en otra. Si le doy sobreescribir y le aplico algún ajuste diferente a otra foto que ya le haya hecho alguna modificación, va a eliminar la modificación anterior y le va a aplicar únicamente los nuevos ajustes que le definí. Entonces eso pasa si le damos sobreescribir o anexar. Yo generalmente lo dejo en anexar y prefiero seleccionar únicamente los que requiera. Aquí podemos cargar los archivos originales de las imágenes o de ajustes que tengamos, estos de XMP. Por ejemplo, si me vengo aquí donde los tengo y selecciono uno, me aplica los ajustes que le haya dado a esa imagen a todas y puedo exportarlos aquí en este otro botón. Entonces, este de historial de lecciones es muy útil cuando queremos aplicar ajustes a varias fotografías sin tener que ir de una en una editándolas. Esto funciona muy bien cuando son imágenes muy similares o que se hicieron en condiciones similares, tanto de luz como de ambiente, o queramos que se vean parecidas. Tenemos el siguiente panel, que es de estilos. Aquí tengo por el momento nada más uno que he hecho para estas fotografías, donde por ejemplo si selecciono una de las imágenes y le hago doble clic aquí, se aplica un ajuste preestablecido que aquí me dice qué es lo que está modificando. Está aplicando un ajuste de curvas, un balance de blancos, un ajuste de monocromo y un ajuste de enfoque a esta fotografía. Estos estilos los podemos crear una vez que los tenemos aplicados algunos ajustes en la foto. Nosotros podemos darle clic aquí y seleccionar cuáles de esos ajustes son los que queremos para definir un estilo y poderlo aplicar en un futuro a otras fotos. Cuando nosotros cerremos estas fotos y no las tengamos aquí a la mano, pero nos gusta este estilo para aplicarlo a otra foto de otra sesión, por ejemplo, pues podemos recurrir a estos estilos y hacerlo de forma muy rápida, el poder aplicar los mismos ajustes a varias fotos. Podemos editar también estos mismos, es decir, incluirlos o duplicarlos, incluso cambiarle de nombre, etcétera. Podemos también borrarlos, podemos importar algunos que ya tengamos
guardados en el disco duro y también podemos exportarlos. Bien, vamos a regresarla a su estado original. Ahí lo tenemos. Bien, el siguiente panel que tenemos es el del editor de metadatos. Por ejemplo, aquí me ha reconocido automáticamente los metadatos de estas imágenes, por lo que ya no es necesario en ellas colocarle alguno, pero en una imagen donde no hayamos aplicado nosotros estos datos, podemos hacerlo aquí o incluso podemos cambiarlos. ¿Sí? Por ejemplo, si esta no quiero que se llame así, quiero que se llame chica con rebozo, lo puedo aplicar y de título quedará así. Entonces esta no creo que tenga más problema, y nosotros podemos aquí pues escribir todos los datos que queramos en la imagen. Tenemos el panel de etiquetado donde podemos aplicarle las etiquetas a las fotos. Esas etiquetas nos van a servir cuando nosotros subamos las fotografías a internet. Por ejemplo, a una red social donde nos va a reconocer algunas de las etiquetas que nosotros pongamos aquí. Del mismo modo, nos sirve para filtrar también acá por la etiqueta que nosotros coloquemos a las imágenes. Entonces aquí podemos nosotros poner todas las etiquetas que queramos. El geoetiquetado funciona para cámaras que cuentan con GPS. Yo no tengo GPS en mi cámara, entonces no puedo utilizar ahorita esta función. Y al final aquí tenemos el panel de exportar, el panel de exportación, donde nosotros podemos definir si queremos que nos exporte las fotos directamente a un álbum de Facebook, a disco duro, archivos de disco duro, que nos las envíe por correo electrónico, que nos crea un formato de libro de esta empresa de LaTeX, que yo no las he utilizado, que nos crea una galería web en HTML, que nos los mande a Google Plus o Picasa, o que nos los mande a un álbum de Flickr. Yo en este caso por lo general utilizo que me lo copio en un archivo en disco. Aquí selecciono dónde quiero que me guarde estas fotografías. Por ejemplo, puedo seleccionar alguna carpeta o crear otra más aquí. Ahorita entramos aquí, le doy clic aquí y puedo crear una carpeta que diga exportadas. Aquí selecciono, entonces ya cuando vuelvo a entrar aquí va a estar seleccionada esa carpeta por defecto. Cuando tenemos varias copias, por ejemplo en este caso, que las dos serían el mismo nombre prácticamente, podemos crear un nombre único, es decir, que me guarde las dos imágenes
y ponga versión 1 y versión 2, o que me sobrescriba. Esto es de que esta imagen me la podría guardar sobre esta, es decir, que nada más me guarde una de las dos. Aquí tenemos las opciones del formato, donde tenemos estos formatos para exportar. Yo generalmente utilizo el formato de TIFF en 8 bits o en 16 bits en ocasiones, dependiendo de lo que quiera hacer. También lo utilizo mucho sin comprimir para no perder prácticamente nada de calidad en la fotografía y poderle hacer una manipulación posterior en GIMP, por ejemplo. También aquí podemos nosotros definir el tamaño al que queremos que se nos exporten las imágenes. En este caso yo siempre lo dejo así, en ceros, no permito el redimensionado. El perfil en el que exporto, el perfil de color, generalmente es en Adobe RGB para poderlo editar posteriormente en GIMP. Si no le voy a hacer nada y quiero únicamente las imágenes subirlas a internet, entonces elijo sRGB. Pero generalmente dejo siempre este para que me puedan servir también para impresión. Las opciones del perfil de color, y generalmente lo dejo también aquí cuando exporto. Aquí en estilo puedo aplicar un estilo al momento de exportar uno de los que hayamos creado aquí. Lo puedo aplicar aquí. Si ustedes observan, me aparece el mismo que ya tengo. Y cuando ya quiero exportar, únicamente le doy clic aquí y comienza a exportar las imágenes. Bien, pues esto es lo que podemos hacer desde el modo de mesa de luz. Son todas las opciones que tenemos. Y en un posterior video vamos a ver los ajustes que podemos darle en el apartado del cuarto oscuro. Espero que este video te ayude a mejorar tus fotos y muy pronto tendremos otro con más características de este maravilloso software. Si tienes alguna duda o quieres hacer algún comentario, puedes dejármelo aquí abajo. Si te gustó este video, dale manita arriba y compártelo para que le pueda servir a más gente. También, si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Puedes hacerlo, que nada te cuesta, y no te olvides de darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba algo nuevo. Nos vemos en el próximo video y felices clics.